Hola, Rebe. Hola. Ven. Hola, gente. Me acaba de atracar este hombre. Iba a saludar y eso, pero... Me he vuelto un poco loco y me ha dado por claimear toda la puta zona para nosotros, ¿vale? Sí, a ver, ¿qué has hecho? He puesto un montón de armarios por todos los lados. ¿Ves todos esos armarios? Todo eso va a ser nuestro terreno, porque le cierro, voy a hacer una... Mira qué muralla estoy haciendo allí. Por ahí. Pero... ¿qué mira todo, coño? Esto. Pero... todo esto va a ser nuestro, Rebe. ¿Pero qué estás haciendo? ¿Shingeki ese? Eso sí. No sé qué es, pero eso. Sí, no sé, una gente que vive. Yo te voy a pillar mucha piedra, Rebe. Esto es World War Z, tío. Pero sí. vamos a ver. Y yo tengo que picar toda la piedra esta porque a ti te ha salido los cojones hacer una muralla de mitad del mapa. No es tanta, no te preocupes. Bueno, gente, hola a todos. Hola. Lo siento, me ha atracado. Menos 13, estaba intentando abrir directo y eso, y hablar con vosotros y tal. Y de repente Menos 13 ha venido: consigue piedra, consigue madera, consigue... De hecho, es que parece que soy su chino farmer, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Pues vamos a ver, gente. Tenemos a Ibai en el equipo. ¿Por qué? No tengo ni puñetera idea. Ibai, y me ha dicho: te espero en mi casa, volvamos a hacer equipo. Yo me huevo una que es una trampa tochísima. Está Ibai por aquí, ¿vale? Espacio, porque hay varias cosas. ¿Qué problema? Dice que no... sí, está Ibai, pero que no quiere pegarnos y que hay buen rollo. Vale. La base, pues la está liando que flipas el Menos 13, como podéis ver. O sea, esto va a ser inraideable. Hoy hay raid. Anoche habló con Silithur. Ya, pero aquí hay un problema. Si entra Ibai, va a querer que entre Luzu, ¿no? Y Ricoy, ¿qué pasa? 13. ¿Qué pasa? ¿Qué hace Ibai en el equipo? Ah, no lo sé. No lo sé, no te puedo dar mucha información. Yo solo sé que está. Vale, ¿y el hueco para Ricoy? Que le metió ayer Silly. Pues habrá que hablarlo entre los últimos que han entrado. Que sería... bueno, el último que ha entrado ha sido Ibai, ¿no? Sí, claro, y Serpi, y luego yo. Si me vais a echar, dímelo ya. Pero 13. Tú farmeas muy bien, yo no te quiero fuera. A ti no te echamos, no te preocupes. Porque... sí. No. Me voy, cojo todas las chapas. Cojo todas las chapas que hay aquí y me las llevo al casino ahora mismo. Todas las chapas. Tenemos cero. Ay, no hay nada, loco, no hay nada. Vale. ¿De qué no hay nada? De scrap. ¡Barbe! Tendrías que haber visto quemar la iglesia, Barbe. Ayer se lió un poquillo, pero no lo sabía yo. ¿Qué pasó? A ver, yo no sabía que teníamos alianza con Majichi. Tira, que al Barbe, parecer... que voy pillando. Tengo un inventario vacío. Dime, Revenant, perdón. Sí, hay una alianza con Majichi. Vale, joder. ¿Qué pasa? Que yo me encontré ayer a Majichi, a Tae, a Elisuri y no sé quién más en la gasolinera por la noche. Y bueno, no sé. Y los mataste a todos. Bueno, hice un poco el travieso, iba con un arco y me cargué a los cuatro. Entonces luego me dijeron todos por el chat que era una alianza tuya. Bueno, a ver, no pasa nada. Yo lo entiendo. No pasa nada, Revenant, yo te perdono. Te voy a dar una cosa y tú sabes qué hacer, ¿vale? ¡Let's go! ¡No! ¡Escucha! ¡Estoy reforme! No quiero saber nada de chatarra, no quiero mi cuerpo ese veneno. No se lo des, Barbe, que se lo funde, no se lo des. Estoy reforme. No, lo he tirado. Me quema. Fuera. Yo, madera y pico, madera y piedra. Buenas, Rebe, ¿cómo estás? Muy buenas, Rebe, te he escrito pues mira, WhatsApp, Rebe. Estoy un poco jodido, no te voy a mentir. ¿Qué ha pasado, hombre? Todo se puede hablar. ¿Qué ha pasado? Mira el octavo integrante de nuestro equipo. Ibai, bueno, ya. Revenant, pues si ya creaste equipo, a ver si te vas a ir toda la puta calle, hijo puta. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Dónde estás? No te jode, a ver si te vas a dejar a ti. Escucha, fuera, Bobín. Cálmate. ¿Quedas con ello jugando todavía? Cálmate, para empezar te calmas. Aquí estuve yo los primeros 6 días jugando con esta gente. No vengas ahora tú a romper la familia. ¿Familia de qué? Si te quería matar ayer el Rich. Tú te fuiste con Illo Juan, con Canecro de puta madre. ¿Viste qué tal? Y con Menos 13. Cálmate, tranquilo. Relaja las tetitas. Bájate dos tonitos, bebé. Bájate dos tonitos. ¿Qué estás buscando? ¿Armas? No, pero que aquí eres el último. Quieres ser el último en llegar, ¿eh? Te el digo. En llegar. Tú respetas y si te pido que me hagas una raza a la cubana, me lo haces. Y con salchichas. Ey, no te confundas, ¿eh? Porque igual lo que te meto es un flechazo en la puta cabeza. No te confundas. Sí, méteme un flechazo. Méteme un flechazo que está ahí el jefe Rich mirando todo. Te dejo dispararme, Rebe, te dejo darle un flechazo en la rodilla, tío. Toma. En la rodilla. Le has dado en el hombre, tío. No se lo he dado. Con el brazo. Ya vale, Ibai. Ibai, dejamos aquí nuestras diferencias. Venga, en paz ahí. Un abracito, Ibai. Venga, lo dejamos ya ahí, ¿eh? Un abrazo, guapo. Si tú sabes que te quiero mucho. Lo que pasa es que era un poquito de roleito. Bueno, roleito, pero me ha matado, hijo puta.
La caja de aquí abajo, todo esto es lo que hay que investigar, ¿no, Trece? Eso de ahí, sí. Hace falta muchísimo scrap, Rebe. Mucho, vale. mucho. Vale, venga, voy a conseguirlo, ahora vengo. Rebe, guapo. Bueno, hola. Una partidita. Vamos, Rebe. Venga. No, 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 no. Gente, que no, que no, que no, que no, que no, que no. Lo digo en serio, no. Ya no hay jugador problemático, estoy reformed. O sea, he ido al psicólogo esta mañana. Puedes desayunar. Me ha estado explicando que lo que hice ayer estuvo feo. Me gasté 2000 de chatarra. Entonces, no, no, se acabó. Eso no es para mí. Yo ahora mismo voy a la senda del chino farmer cristiano. Y se acabó el casino. No voy a volver a pisarlo. No volveré a hacerlo. De verdad, jamás. ¡Jamás! Vamos para el casino, no, gente. Olvidaros del casino, no va a haber más casino hoy. Ya casi tengo 500, ¿veis? Se consiguen un momento los 500. Vale, ¿confiáis en mí? ¿Confiáis en mí? Solo una vez. Solo una. No. Gente, solo una vez. Una 500 al... 500 al 1. Wait a minute. Olvidaros del casino. No va a haber más casino hoy. Estoy reforme. O sea, no. No, se acabó. Eso no es para mí. Ya no hay jugador problemático. No volveré a hacerlo. ¡Escucha! Estoy reforme. De verdad, jamás. Gente, que no, que no, que no, que no, que no, que no. Lo digo en serio, no, 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 no. A chuparla a los que no confiaban, putitas. ¿Ahora qué, eh? ¿Ahora qué? ¿Qué va a decir mi equipo ahora? Que sí, que sí, que me voy para casa. Hemos llegado vivos. Voy a dejar un segundo aquí las puertas de garaje, Rich, ¿vale? A ver, Rich, 13. Os comento. Sé que ayer la lié, sé que ayer la cagué, lo sé. ¿Sí? Soy consciente de ello. Entonces hoy, en compensación, he decidido farmear 1700 de scraps para que aceptéis mi perdón. ¡Dios! Y puertas de garaje, y muros de piedra. Mío, estás perdonado. ¿Vale? Venga, estás perdonado. Yo creo que sí, ¿no? ¿Le perdonamos o qué? Hombre, hombre, se ha portado 1700 de scrap, tú. Sí, para que veáis, que es una máquina. 1700. Y lo he hecho todo sin el casino, ¿verdad? ¿Sí? Y lo he hecho sin el casino, con mis manitas. Con mis manitas, con este pico. Venga, con este pico. Eso sí. 13, si me dejas 1000 de scrap, traigo 2000. Farmeando. Se ha ganado el gachapón, ¿Habéis visto el arma? ¿Habéis visto la 100? Le doy 500. Y te, mira, 100 y te traes 2000. 500 es un yo, por 20. Yo veo 500. Se ha traído un montón. Ha traído 500. ¿Estáis seguros? Escúchame. Escúchame bien. Si lo pierdes, si lo pierdes, no juegas más en el casino, pero de verdad, ¿vale? Vale, te lo prometo. Te lo juro. Pues venga, pégalo. Está. Está ahí, está ahí. Suerte, Rebe. Ojalá ganes. Medio. Ahora vengo. Tengo permiso del equipo para ser un ludópata. Pero tú sabes lo que es eso. Está loquísimo. Bueno, o sea, se viene. Todo esto al 3 ganaría, ¿eh? Si sale el 3, ganaría. Y yo creo que va a salir un 3, ¿eh? Es un 20%. ¡Pero este juego! ¡Pero! ¿Qué? ¿Qué? Tío, me han tangado dos veces ya. Y encima salió el 3. Os lo he dicho lo del 3, tío. Es que tenía el presentimiento que iba a salir el 3. Qué asco, tío, de ruleta. A ver, me he calentado.
Bueno, es un largo viaje, así que bueno, podemos hablar por el camino. Mayichi, dime. Tengo un amigo que está soltero. Sé que le gustas. ¿Así? Sí. ¿Así? Empieza por K, termina por necro. Hola. Pero a ese le gustan muchas, Yo no me fío. A ver, eso es verdad. Loco. Ese tiene muchas waifus, no. ¡Me cago en su muerto, Rebe, loco! Si ve lo que ha pasado, o sea. Te han pillado, padre. La verdad que sí. Que te traigo una guita. En realidad, todo este viaje era un plan para ver si te convencía. ¿Quieres emparejar con tu amigo, entonces? Es que está mayor ya y me da pena que se quede solito. Yo le puedo buscar a alguien, pero ¿sí? tiene muchas waifus, es complicado, ¿eh? Es que el cabrón le tira todo, hace pesca de arrastre, ¿sabes? Es que es un viejito peligroso. ¡Ojo! Quiere bocadillo de polla sin pan, gente. Lo quiere, ¿eh? Mayichi, perdona que siga con el tema, pero tú sabes que él es el tercero del fucking world, ¿no? ¿Qué? ¿Pokémon? No lo sabía. ¿No sabes eso? No, espera. No, deja de tocar la guitarra. Esto es importante. A ver. Mayichi, ¿tú no has visto el vídeo de Necro tercero del mundo? No lo he visto. Por Dios, gente del chat de Mayichi, ponerle el puto vídeo ahora mismo cuando tenía 15 años Necro. Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Ponlo que lo veamos todos. ¿En serio? Ponlo que lo veamos todos. Muchas gracias por la raid. Bienvenido. Otro Muchísimas puto sim gracias. De mierda, loco, gente. A ver. Es la competencia de Necrolander, ¿eh? ¿Qué es esto? Se viene. No puede ser verdad. Está flipando. Si con este vídeo, que es mi arma secreta, no la convenzo, ya no sé qué hago, ¿eh? Mayichi, siento decirte esto. Dime. Para. Dime. Sí, no, sí, sé lo que vas a hacer. Se acabó la buena onda. A ver, Mayichi. No, te puedo creer. Esto era. Es broma, ¿verdad? No puede ser verdad. Mira, escucha. Yo te lo voy a poner de la mejor manera posible, ¿vale? Sonarme. O tienes una cita con Necro, o te quedas aquí en mitad del océano y te quitamos todo. ¡Me lo quitáis todo! Tú sabrás, solo tienes Ay, que. Dios mío, pero. Aceptar una cita con Necro. Si me escoltáis a la base, tengo una cita con él. Vale, hecho. ¿Cuántos llevas, tío? Último. ¡Let's go! ¡Para adentro! ¿Y ahora qué? ¡Oh, no!